Aquí también a nuestro equipo de transmisión, a Franco Reguerio Ortega, que esté con nosotros. Muy buenos días todavía, ya falta poquito para el mediodía, y qué bueno que Café Radio esté en estos momentos para llevar esta información multicultural y por supuesto festividades de Carnaval Meteño 2015. Bueno, muchas gracias, mi estimado Edson Joaquín Botino, un saludo especialísimo para usted, un saludo para este público maravilloso que se ha dado cita en esta oportunidad para apreciar este bonito espectáculo. Bueno, continuamos en esta transmisión para Café Radio 92.1. En ese momento viene el combo del Chavo. El combo del Chavo. Continuamos en esta presentación. Ahí vemos el combo del Chavo del 8. Era natural. Estábamos convencidos de que iba a ser así. La presentación y los números iban a ser referencia a este personaje tan importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste, mi estimado Diego Rodríguez, sin desconectar lo que ya está funcionando muy bien, porque no tenemos solamente es el micrófono inalámbrico. Bueno, vamos a tratar de describir desde acá. ¿Tienen algún fondo musical? Bueno, invitamos a alguno. Este número lo ha inscrito Carlos Alfaro Martínez, del barrio Carlos Lleras. Vamos a ubicarnos de manera que podamos entrevistar a los chicos. Para entrevistarlos, vamos a ubicar el cable hasta donde nos alcance. Vamos a ver. ¿Aquí? Bueno. ¿Tú no ves? El combo del Chavo, en vivo y en directo. Vamos a ver. Si nos alcanzas aquí. Bueno, perfecto. Eso sí, aquí podemos llevar esta información. Vamos a describir ese número, el combo del Chavo. Ahí está el Chavito. En su barril. Bueno, Ramón, bienvenido. Un gusto conocerlo. Ay, ¿le dio la chiripiorca o qué? ¿No? Bueno, ¿qué nos tienes? ¿Cuál es el mensaje? Con la carroza, mi vecindad, que queremos hacer un homenaje a uno de los más grandes artistas humoristas que ha dejado huella desde mis abuelos y ha marcado la infancia de nuestra vida. También queremos representar la alegría, la solidaridad, la comprensión, la humildad, superación, donde cada uno de los personajes nos han dejado algo especial. Queremos representar, hacer un homenaje a uno de los más grandes artistas humoristas que ha dejado huella desde mis abuelos y ha marcado la infancia, y ha marcado la infancia de nuestras vidas. También queremos representar la alegría, la solidaridad, la comprensión, la humildad, superación, donde cada uno de los personajes nos han dejado algo especial, algo de que podemos aprender y crecer, mostrando la realidad de la vecindad, como la realidad de muchos hogares. Y por último, rescatamos lo que nos enseñó este programa, en que se evidencia que el objetivo es divertir en medio de las diferentes situaciones. ¡Felices fiestas! Vamos a entregar otro aplauso al combo de El Chavo, representado por estos niños, dos 20 niños, como llora la chilindrina. Sí.
si logramos traducir, no sé si es que viene en inglés este nombre. Vamos a ver. Vamos a entregar otro mensaje, nuestro calificador tomando atenta nota de esta representación. Quien lo ha escrito viene de Olivos, Javier Arboleda. El responsable, por supuesto, viene con la reina, me imagino que es la dama de llaves, mi estimado Albeiro. Bienvenido a esta transmisión de Café Radio, buenas tardes. Así es, buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que están a esta hora en conexión a través de la frecuencia 92.1. La reinita del limón, carrocita en la cual damos a conocer este importante producto como es el limón, fruta utilizada tanto en la medicina culinaria y tratamientos de belleza. Este fruto cultivado en la vereda de Olivos por gente venteña, nobles campesinos que luchan día a día para el progreso de todas las familias de toda nuestra región. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, señoras y señores, a este gran número que han inscrito nuestra gente de Olivos, fruto característico, los cítricos que se dan por este sector y que han crecido fuertemente para que todas las familias que están integrando esta importante vereda salgan adelante y, por supuesto, hoy haciendo la presentación de esta reinita de limón. Y muchos ya se preparan, véngase para el carnavalito, aquí los estamos esperando. Y se acerca el siguiente número, mi cacharrito de plástico. Sí, avivemos a nuestros niños. El aplauso es el estímulo, porque ellos es importante este aplauso grande de bienvenida. Y viene con el conductor, un viejito también, vea. Todo, al favor, Andrés, usted tiene la descripción de este número, mi cacharrito de plástico. Así es, la descripción, señoras y señores, vamos a brindarle un fuerte aplauso. Ahí están realizando su presentación. Mi cacharrito de plástico se hace presente en el carnavalito venteño, con un sistema de elaboración basado en el reciclaje. Están utilizando residuos que consideramos basura y que pueden, por medio de nuestra creatividad, convertirse en arte y reflejarse en eventos como el carnavalito. El mensaje de este número y principalmente de su elaboración es para que todos tengamos conocimiento de que lo que consideramos basura, si dejamos volar nuestra imaginación, se convertirá en un elemento que podemos volver a utilizar y, sobre todo, disminuir la cantidad de basura presente en nuestro medio ambiente que contamina nuestros paisajes, ríos y quebradas. La reutilización de los residuos sólidos, como es este caso el papel y las botellas de plástico, demuestran que nos pueden servir para la participación de desfiles artesanales sin gastar mucho dinero y, sobre todo, elementos que se van a convertir en más basura. Este número está realizado con todos los materiales reciclables como cartón, oído, botellas, tapas, pedazos de madera, entre otros, trabajo que fue realizado por los niños de la vereda de Quirós. ¡Vamos a brindarle un fuerte aplauso! Muy bonito allí la presentación que están realizando los amigos de la vereda de Quirós. Hay padres de familia para que ustedes motiven a sus hijos a participar en estas actividades importantes, porque ustedes están resaltando la creatividad de los niños. Muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa. El siguiente número, y los niños están disfrutándose del carnaval. No mezclar alcohol con pólvora. La siguiente carroza, no mezclar el alcohol con pólvora. Diferentes herramientas con la cual están acabando con el medio ambiente, y ahí lo podemos observar en esta importante carroza que trae el barrio 4 de Julio. Bueno, saludamos a uno de los representantes también de esta importante carroza y saludamos al público. Exactamente, usted nos da la descripción gráfica para nuestros oyentes. Buenos días, buenas tardes. Querido público, con este número le representamos a la naturaleza. Día a día la estamos acabando, cortando los árboles, cazando a los animales. El único que se salvó porque iba a... Vean, esta carroza está hecha en material reciclable, el envase de gaseosa, tapas. Aquí tenemos un mensaje que nos va a leer ella. Ese es lo que habíamos destacado, rescatando la naturaleza. Y hay un mensaje que lo va a leer acá nuestra representante. Venga para acá para que no nos haga interferencia. El bosque está en peligro de extinción por motivo que día a día lo estamos destruyendo, cazando los animales para encerrarlos en las jaulas. Los animales necesitan vida y libertad.
no cortemos los árboles antes de sembrar para obtener un aire agradable y no vivamos los veranos que se presentan. Gracias. Y así es, un fuerte aplauso, gigante, gigante. ¡Que viva el carnavalito! ¡Que viva el carnavalito! Bueno, un aplauso gigante, por favor. El aplauso a los niños. Vamos a estimular, vamos a entregar ese aplauso como y la majestuosidad del carnavalito, porque los niños se toman el carnaval. El siguiente, vamos a ver, disfraz individual. Se nos viene ahora el disfraz individual, el pangolí del barrio San Carlos. ¿Dónde es el aplauso? Un aplauso. La bienvenida, el aplauso es importante. Y la habilidad y la recursividad también, porque han aprovechado algunos residuos, lo reciclable, ¿no? Y algunos materiales que de verdad es importante destacar. El jurado calificador en este momento está tomando quinta nota, Vicente Olmedo. Ahora tenemos un mensaje importante también que tienen sobre el pangolí, y aquí está uno de los representantes. ¡Adelante! El pangolí es un animal mamífero, su cuerpo está cubierto de escamas. Es el único mamífero del mundo recubierto de escamas. Las escamas le sirven como armadura contra los depredadores naturales. Este animal pesa entre 24 y 32 kilogramos y mide entre 30 y 80 centímetros. Estos animales son nocturnos y viven en madrigueras. Este, como muchos animales, se encuentran en vía de extinción porque el hombre se ha encargado de cazarlos para utilizarlos, para utilizar sus escamas como lujo o adorno y como un alimento exótico. Además, los comercializan y pagan por uno de estos animales hasta $500. El pariente del pangolí es el armadillo. Nuestra participación en el carnavalito del 2015 es dejar un mensaje de que cada uno de nosotros cuidemos la fauna y flora para que en un futuro podamos decir a nuestros hijos: estos animales sí existen. Ahora hablemos de la naturaleza, cuidemos los diferentes animales que ya están en carnaval. Lo ha inscrito Andrés Luna, la reina del carnaval. Para que realice la presentación, la reina del carnaval, que se presente en este carnavalito venteño, disfrutando, señoras y señores, ya dando fuerte apertura de lo que será el carnaval de negros y blancos en nuestra ciudad de La Unión. Thank you.
aplauso, señoras y señores, el aplauso gigante. Preciosa, vaya para allá, vaya para allá. Haciendo su presentación. Más felices con este sol tan radiante que está en nuestra ciudad de La Unión. Viene la oruga y por aquí también nos envían un mensaje bien importante. En este día del carnavalito, nosotros los niños queremos participar con este disfraz individual para enseñarles que el reciclaje es una solución a la contaminación. A nivel nacional ha cobrado gran importancia la protección del medio ambiente debido al deterioro de la naturaleza provocada por la gran cantidad de basura generada por el hombre. Es así como creemos. Queremos invitar a todos los niños a que reciclen y participen de estos carnavales de negros y blancos activamente, debido a que esta es la oportunidad para iniciar su actividad artesanal y artística en la elaboración de carrozas y disfraz individual. Por todo ello, es importante mantener esta tradición y, sobre todo, gracias a estos eventos, demostrar la creatividad de los venteñitos y enseñar mensajes que generen conciencia de lo mal que utilizamos nuestros recursos naturales y artificiales. Y solo queda decir que el reciclaje es la solución. La figura de la oruga nos representa a la metamorfosis que necesita nuestro planeta, en especial nuestro medio ambiente, como está la oruga, que es algo que a nadie gusta y produce temor. Muchas veces se convierte en una hermosa mariposa para el deleite de todos. Así como la mariposa puede ser el reciclaje, algo hermoso que permitirá descontaminar el medio ambiente. Ruga en una hermosa mariposa. Ahí va saliendo y el aplauso fuerte del público. Cada una de las personas que han escrito los diferentes números. Sigue Clifford, el gran perro rojo presente en el carnavalito 2015. Creo que tiene un mensaje: a practicar valores como la amistad, la generosidad, la honestidad, la importancia de la lectura para el desarrollo de los niños. Los educa para saber compartir, trabajar unidos, jugar limpio y hacer un buen amigo. Vamos a darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Mensajes importantes que tienen cada uno de las presentaciones en carrozas, en disfraz individual. Muchas gracias a todos los padres de familia por inscribir a sus hijos y hacerles participar para que ellos, a través de cada uno de estos puntos, desarrollen su creatividad y podamos disfrutar de este carnavalito de la mejor forma posible. Y que ustedes, nuestra gente que nos visita. Muchas gracias a la administración municipal y a la programación de fiestas. Los niños también participan y disfrutan del carnavalito venteño. Acompaña con ese aplauso generoso y gigante la Peppa Pig en el carnavalito. Tienen un mensaje también para nuestra gente, para que lo puedan escuchar en los diferentes sectores de nuestra estación. Peppa Pig en el carnavalito. Hoy, en esta fecha tan especial como lo es el carnavalito venteño, con mucho amor queremos presentar el muñeco animado más preciado de los niños, ya que todos no lo pueden obtener. Hoy es la oportunidad de admirarlo. Por ende, salimos de la rutina de los superhéroes robotizados que nos invaden. Padres, dediquémosle un momento a nuestros hijos para conversar y jugar, y así no castigarás al hombre de la montaña. Estos son los verdaderos escenarios de paz de nuestra querida Colombia. Disfrutemos el carnavalito. El fuerte aplauso para este mensaje también que está con nosotros, Peppa Pig en el carnavalito. Es uno definitivamente las caricaturas que en este momento también está siendo bien querida por todos los niños. Vemos nuestra fauna. Viene el búho también en representación de este número, mi querido Andrés, y está por allí presentación en este carnavalito venteño. Es un animal de hábitos nocturnos y rapaz y de plumas que parecen orejas. Estos permiten diferenciar el búho de las lechuzas y de otras especies similares. El búho
Mide cerca de 40 centímetros, tiene ojos altones de características variadas, es un ave de diferentes géneros. Su hábitat es de bosque y espacios muy áridos, y ahora es habitual que estén recluidos en montañas. Con este disfraz llevamos un mensaje de preservación de nuestras especies menores. Ha sido una constante y tradición participar en el carnavalito venteño, resaltando a personajes, sitios, costumbres de nuestra costumbre venteña. Vamos a darle un fuerte aplauso al búho, que también nos trae el mensaje que nosotros cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos nuestros recursos naturales. El aplauso fuerte del público, muchas gracias. Vamos con el siguiente número, los pastos protectores de la naturaleza. Vamos a recibirlos, por favor, con un aplauso. Para todos. Señores del jurado calificador, buenas tardes, comunidad en general. Nos hacemos partícipes de esta fiesta en carnaval con una linda representación artística expresada en nuestros ancestros, los pastos, como de las primeras tribus que habitaron nuestro Nariño. Como ustedes pueden observar, sus colores fantásticos resaltan grandemente la alegría y jolgorio del carnavalico. El tigre, hecho en materiales reciclados, con el fin de culturalizarnos un poco más con el reciclaje y con nuestro sentido de pertenencia, marca aún más nuestro amor y vocación por el arte y la cultura. Con todo cariño le presentamos esta obra artesanal. Vamos a brindar un fuerte aplauso, señoras y señores, el aplauso gigante, los pastos presentes en el carnavalito venteño. Vamos a recibirlo también, por favor, con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Los niños no queremos ser esclavos de la tecnología. Este número que identifica, los niños no queremos ser esclavos de la tecnología, de celulares o tablet. Papás, déjenos quemar nuestras etapas. A su debido tiempo, enséñanos a vivir el carnaval en paz. Que viva el carnaval. Muy bonito mensaje, un aplauso gigante. Ahí están, porque a veces los niños desde muy pequeñitos están, ya tienen sus celulares y no les dejan quemar sus etapas necesarias. Ahí está haciendo la presentación de los Transformers, de este número de los niños no queremos ser esclavos de la tecnología, que han escrito también desde, este lo escriben desde el barrio San Antonio. Aquí está la presentación Electrocar, muy bien, que también se ha hecho partícipe de esta actividad, realizaban su presentación como...